Las dos somos mexicanas. Fuimos pareja, estando en el convento. Decidimos las dos tener una relación. La empecé a tocar, la empecé a besar. Me manipulaste, que es diferente. Y terminamos teniendo relaciones sexuales. Y un día antes de la boda, me dejó plantada y me dijo que no quería casarse conmigo. Porque era lo mejor. Mi familia les tuve que decir que era lesbiana y que me iba a casar. Yo estuve contigo en esos momentos. Y tengo una relación con Marisol desde hace 4 meses. ¡Ajá, de hace 4 meses! Yo soy pastor de la iglesia cristiana. ¡A que alguien se ponga en mi lugar, hombre! Yo vengo a su programa para demandar a Lázaro por una deuda pendiente que tiene conmigo de $5,000 o bien pedir la mano de su hija. ¿Cómo? Su hija se metió en mi habitación. ¿Me explico? ¿Qué edad tiene esta muchachita? Jamás, 17 años tiene mi pero hija. Pero si es una niña es menor. Una niña. ¿Qué te pasa a ti? ¡Oye! 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 A ver, dilo. Que a lo mejor tiene que usar la bombita para que se le pueda reaccionar. No lo dudo, dale. Doctora, que el me funciona perfectamente. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso y de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up baby, aquí siempre, aquí haciendo un caso cerrado. El poeta español Vicente Aleixandre dijo: ser leal a sí mismo es el único modo de llegar a ser leal a los demás. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes, compartir este rato y recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, si lo prohibido nos unió, ¿por qué ahora ser feliz es un pecado? No es un pecado, es mi decisión. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Luisa, explícame tu demanda contra Marisol y dime lo que exiges. La demando porque hasta apenas hace 15 días era mi prometida. Y un día antes de la boda me dejó plantada y me dijo que no quería casarse conmigo. Porque era lo mejor. ¿Me dejas hablar? Gracias. Era lo mejor. Y la demando por $20,000 por el daño y el perjuicio que me hizo. Y más aparte los $10,000 que mi familia gastó para planear la boda en Nueva York. Entonces son $30,000 al final. Ok, esto es por daño. Está claro que hubiera sido lo mejor y estarías más lastimada después del tiempo. Gastos y daños. Ok, ahora explícame las circunstancias de todo, de la cómo se conocieron, cómo se formó la relación, cuánto tiempo duró, por qué decidieron casarse, todo. Nos conocimos hace 10 años, en un convento de Nuevo México. ¿En un convento? Uh-huh. Éramos novicias, las dos somos mexicanas, de origen mexicano. Y ahí tú empezaste a confundir las cosas. ¿Me dejas hablar? ¿Me permites y me dejas hablar? Manipulaste la situación, nada más comentarlo. Marisol, por favor, escucha lo que ella está diciendo para que luego puedas atender cada uno de los alegatos relevantes, importantes a responder. Y además, es de buena educación. Se conocieron hace 10 años en el convento, tenían cosas en común, ambas eran descendencia mexicana. Continúa. Las dos venimos de familias disfuncionales. Las dos sufrimos de maltrato psicológico, físico, por parte de nuestros padres. Entonces, siempre tuvimos pues mucho en común. Yo, pues, desde que la conocí, prácticamente sentí algo por ella. No sabía qué era porque nunca lo había sentido por un ser humano, más que pues, por Dios. ¿Por qué estabas en un convento? ¿Cuál fue la razón? Pues simplemente porque con mi familia no era feliz. Me maltrataban mucho, me pegaban. ¿Fue un escape de tu familia entonces? Sí, okay. De ambas. Ok. Entonces, hace 5 años fuimos a un retiro espiritual a México. Ahí pasamos todo el tiempo juntas. Fue hace 5 años, ya supéralo. Oye, ¿pero qué te pasa? Bueno, ¿me dejas hablar, por favor? ¿Qué pasa?
Bueno, pues es que explica. Bueno, ya cállate. Ella no hablar. Tiene que explicarlo como te gusta a ti. Ella es la demandante. Hace 5 años pasamos todo ese tiempo en México, en un retiro espiritual. Fuimos a lugares sagrados, en donde nos quedamos, estuvimos juntas en la misma cama. Y una noche, pues, no sabía qué era físicamente, pues, me sentía extraña. No sabía que, pues, era deseo. La empecé a tocar, la empecé a besar. Me manipulaste, que es diferente. Y terminamos teniendo relaciones sexuales. Y ella, definitivamente, nunca se quitó, ni me empujó, ni me dijo que no quería, sino al contrario. Fui correspondida. Ok. Obviamente, después de eso, pues, vino un poco de culpa, de arrepentimiento, pero pues también está como esa otra parte, pues, de los católicos. En ese momento en donde... era lo que sentíamos, era lo que sentíamos, amor, pero eso fue hace 5 años. Bueno, y tú lo estás diciendo exactamente. Ya te pedí perdón. Tú lo estás diciendo ya exactamente. Te pedí perdón. Tengo que pedir perdón para la vida. No terminamos jamás. Aquí hay un tiempo que tenemos que seguir. Ustedes se ponen a discutir jamás. Es que hablas de 5 años que lo supere. Bueno, que ¿puedo continuar? Ahorita lo que está pasando. ¿Puedo continuar? Ya te pedí perdón. Okay. Y no puedo pagar toda la vida por lo mismo. Después, decidimos tener una relación, sí, a escondidas dentro del convento. Fuimos pareja, estando en el convento. Decidimos las dos tener una relación. Ella nunca objetó ni dijo nada. Después, hace apenas 1 año, decidimos dejar el convento para salir, tener una relación, ser libres y casarnos, formar una familia, adoptar, tener hijos. Y en ese momento, como la gente normal lo hace. O sea, que todo esto lo hablaron, lo discutieron, fue un plan que hicieron y ejecutaron juntas. Exactamente. Ok. Mi familia la tuve que enfrentar, les tuve que decir que había dejado el convento. Y aparte también les tuve que decir que era lesbiana y que me iba a casar. Yo estuve contigo en esos momentos y te apoyé. Tú sabes para mí lo que fue eso. Estuve contigo en esos momentos y te apoyé. Horrible, y para la familia debe haber sido peor. Fui rechazada. Me juzgaron, me señalaron. A las dos, no nada más a ti. Y yo pasé eso contigo. Porque te amaba, porque te quiero, porque tú eres como mi hermana. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Pero te pido perdón. ¿Por qué lo hiciste? Si tú lo estás diciendo. Aprende a perdonar. Ay, no te amo. No me puedo casar sin amor. Entonces, ¿qué pasó? Pasó mucho tiempo. Mi familia me aceptó. Me costó mucho trabajo hacerlos entender. Con mucho esfuerzo, mi familia juntó los $10,000. Para que nos pudiéramos ir a casar a Nueva York. Y hace 15 días fue eso. Y un día antes... ¿Un día antes de la boda? Un día antes de la boda, ya en Nueva York. Es mejor viajamos antes juntas. Que siempre vivir basados en un engaño. Es mejor. Ya cállate y déjame ¿Por hablar. ¿Por qué no voy a...? ¿Quería ser infeliz un día antes o toda la Me vida? Me dijo... Sin amor, que todo estaba falso. Confundida. Que estaba confundida. Que no sabía qué quería y que no se iba a casar. Y es por eso que estoy aquí, para demandarla, por todo el año que me no hizo. No me pueden demandar por simplemente no sentir algo, no sentir amor. Moral. No pueden demandar por no querer estar porque contigo. Porque ella lo aceptó. Perfecto. Ok, vamos a hacer un receso y a la vuelta Marisol responde a la demanda de Luisa. Totalmente, no se vayan, regresamos de inmediato con más de cállate. Este caso. Perdóname nada más. Cállate. Yo tenía una aberración hacia los hombres. Lo más natural es una relación hombre-mujer. ¿Has conocido a otra persona? Sí. ¿De quien te has enamorado? Es correcto. Yo amo a Marisol. Yo también. Y pretendo casarme con ella. ¿A que alguien se ponga en mi lugar? ¡Hombre! ¡Pendejo! ¿Pero y esto? ¿Y quién es esta? ¿Anet? ¿Quién es? ¡Te la presento!